están, amigos de DGSTV? Muy, muy buenas tardes. Permítanme enviarles un cordial saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están viendo esta tarde a través de DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Soy Ricardo Martínez y déjenme platicarles que estamos comenzando el turno vespertino de esta barra de información de DGSTV. Oigan, ¿qué creen? Que como todos los días nos visitan alumnos de Escuelas Secundarias Técnicas y hoy vienen de primer grado para platicarnos acerca de las impresiones que tienen y de cómo les está yendo en este inicio de ciclo escolar, aparte que se acaban de integrar a esta gran comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro número en el estudio, que es el 6387-1126, o bien en Facebook, ahí nos encuentran como DGEST Media Educativa. No se olviden de ponerle un like a nuestra página. Y en la revista electrónica, que es degestmedia.dindns.tv, ahí van a tener ustedes la mejor información de todo lo que se está llevando a cabo en esta gran comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas. Y bueno, vamos ahora sí a presentarles a los alumnos que nos acompañan esta tarde. Y está presente con nosotros la Escuela Secundaria Técnica número 86. Hombre, bastante, que se escuche fuerte, bastante fuerte. A ver, otra vez. Está con nosotros los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 86. Así es, técnica número 86, presente esta tarde en DGSTV. Y vamos a presentarnos, vamos a comenzar de este lado con las chicas. ¿Nos acompaña? Circe. Con el micro, porfa. Circe. Muy bien, ¿quién más? Carlos. Patricia. Patricia, ¿y de este lado? Mariana. Kevin. Mariana y Kevin, todos ellos de la técnica número 86. A ver, chicos, platíquenos, ¿qué se siente que ya dejaron la vieja escuela? Esa donde estuvieron seis largos años y se acaban de incorporar a esta gran comunidad en su Escuela Secundaria Técnica número 86. ¿Qué se siente? Platíquenos. Bueno, pues yo me sentí un poco nervioso ya que no sabía lo que significaba secundaria. Y ya al entrar a la secundaria es como que me integré más al grupo y a mis compañeras de clase. Muy bien, ¿y tus compañeras? Platícanos. Pues yo me sentí feliz, triste y nerviosa. Triste porque iba a dejar a todos mis amigos y todo lo que conocía, alegre porque iba a avanzar al siguiente nivel y nerviosa porque no iba a conocer nada ni a nadie. Muy bien, de este lado. Yo a la vez me sentí nerviosa porque era una nueva etapa en mi vida, era la secundaria, pero con el PAME me ayudó mucho a adaptarme, pero a la vez igual triste porque dejé a mis amigos de la primaria, aunque nada, me quedé con una. Muy bien, ya te nos adelantaste al PAME. Primero de este lado y ahorita platicamos de ello. Sí, bueno, yo me sentí nerviosa porque no sabía si iba a ser amigos. Pues también un poco triste porque dejé a mis amigos de la primaria. Varios se quedaron conmigo, pero ya no es la misma. Me gustó mucho, siento que me acoplé muy fácil a la Escuela Secundaria Técnica número 86. Y me gusta cómo trabajan, me gusta cómo son las clases. Y pues me gusta mucho estar en una nueva etapa de mi vida. Muy bien, tu compañero. Yo me sentí muy, muy extraño porque no sabía si iba a tener amigos. Y me sentía muy triste porque perdí a muchos amigos porque solo me quedé con tres. Y en la secundaria se me hizo un poco difícil al inicio. Muy bien. Oigan, chavos, fíjense que el hecho de estar seis años en la primaria, la verdad es que nosotros quedamos acostumbrados de cierta manera a tener solamente dos profesores, ¿no? Inclusive muchas veces, perdón, disculpen, muchas veces solamente uno, ¿no? O sea, ¿y a qué me refiero? Uno que nos daba todas las materias y el otro profesor, que era el de educación física, ¿no? Pero resulta que ahora en la secundaria tenemos 7, 8 y hasta 9 profesores. Y cada uno tiene una manera muy distinta de enseñarnos, una manera muy distinta de dar su clase y sobre todo de dejar tareas, ¿no? Muchas veces piden trabajos extras y todo, pero ahorita vamos a pasar a esa parte. ¿Cómo fue cuando ingresan y que les dicen que ustedes van a estar en el PAME? ¿Qué fue lo que ustedes se imaginaron? ¿Quién quiere contestar?
A ver, adelante. ¿Qué pasó, chavos? No se queden callados. A ver, platíquenos del PAME. ¿Cuál fue la experiencia que ustedes tuvieron ahí? Bueno, yo me sentía muy nerviosa. No sabía si me iban a regañar o si iba a ser amigos. Pues me sentía un poco espantada también por el horario. Ya no era lo mismo. Pues sí, cuando llegué a la escuela me daba miedo de que me rechazaran. Pero me fui acostumbrando y pues tuve suerte de hacer amigos y pues me acoplé también muy rápido. Sí, por supuesto, ¿no? Es ese temor a lo nuevo, ¿no? A lo desconocido. Pero sí es muy cierto, ¿no? El PAME nos ayuda, prácticamente con el PAME nos dan un tour por toda la escuela, desde dónde es la dirección hasta dónde están los sanitarios, los profesores, toda la cosa, ¿no? Entonces, eso nos ayuda para que nosotros conozcamos a los compañeros, principalmente a los compañeros que es con los que vamos a pasar más tiempo dentro de la escuela, ¿no? Yo creo que en segundo plano y no menos importante, los prefectos, que son los que están al cuidado de cierta manera de los alumnos, ¿no? Después al personal docente, directivo, administrativo, muchas veces, e inclusive hay algunos de ellos que ni siquiera conocemos, ¿no? En los 3 años que estamos en la secundaria. Oigan, ¿y laboratorios tecnológicos o talleres, cuáles fueron los que ustedes escogieron y en cuáles se quedaron? Pues yo agarré el taller de informática, por lo menos yo ya sé un poco de informática, pero quería aprender más. Por ejemplo, no sabía mucho de informática, pero ahora ya con esto me enseñaron más. Y en el PAME nos hicieron unas preguntas, un cuestionario para ver en qué taller nos podíamos quedar. En ese cuestionario venían unas 5 carreras que teníamos que elegir. Bueno, 5 talleres. Uno era informática, otro era taller de electricidad, otro era industria de confección, industria de arte y confección, otro era industrial y el otro era contabilidad. Bueno, por lo menos yo elegí informática. Ok, tú elegiste informática y fue en el laboratorio que te quedaste. ¿Sí? A tu derecha, tu compañera. Yo elegí confección del vestido porque me gusta dibujar y pues hacer vestidos, porque yo quiero hacer para mi familia o para otras personas ropa y poder aprender para cuando no se tenga dinero, pero tenga telas y cosas para hacerlo, que pueda hacer yo mi propia ropa. Muy bien, de este lado. Mi taller que yo quise fue confección del vestido, fue mi primera opción. Afortunadamente me quedé en ese porque yo desde chiquita y también en la primaria yo dije, no, yo quiero ese y me quedé en ese. Muy bien, de este lado, chicos. Bueno, pues yo en primera, bueno, me gustaron todos los talleres. En primera opción puse confección del vestido, en segunda puse circuitos eléctricos y en la tercera puse diseño industrial. En la cuarta puse contabilidad y en la quinta informática. Escogí corte y confección porque me gusta mucho, sé tejer, sé bordar, sé coser y me gusta mucho. Pero me quedé en mi tercera opción y me gustó mucho también. Hice nuevos amigos y creo que fue en el taller que yo debería, bueno, en el que estoy. Me gustó mucho. Muy bien, ¿de qué lado? Yo me quedé en informática con Carlos, mi compañero. A mí me gustó porque desde niño siempre me gustó la computadora y como supe que había un taller para las computadoras, me gustó ahí y me quedé. Muy bien. Oigan, y platíquenos, cuando llegan a la secundaria, ¿vieron la escuela pues distinta a lo que estaban acostumbrados? Pero seamos honestos, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿O qué es lo que ustedes proponen para cambiar la escuela en la que están? De la escuela, ¿cómo eran los maestros, todo? Muy bien, de este lado. ¿Qué fue lo que más les gustó de la escuela? Platíquenos cómo es, tiene áreas verdes, es grande, chica, ¿cómo es?
A mí me gustó la escuela por los talleres, porque está ahí toda mi generación de mi familia. Excelente. Desde mi abuelito, yo por eso me quedé en esa. ¿En dónde está ubicada la escuela? En el Distrito Federal. ¿En la delegación? Distrito Federal. ¿En cuál delegación? Venustiano Carranza, muy cerca de aquí. Muy bien, oigan, y ya estamos a punto de cerrar el programa, pero quiero preguntarles, ¿qué esperan ustedes de la escuela en la que van a estar los próximos 3 años? Bueno, pues yo espero aprender, también espero que salga con buenas calificaciones, creo que eso es lo más valioso que yo quiero. Para tener la prepa o lo que sea que vaya a escoger en un año, bueno, entre 2 años, lo que me queda. Y pues me voy a sentir un poco triste por dejar a los maestros, a los prefectos, a todos los que he conocido, a mis amigos. Pues va a ser un poco doloroso, igual que en la primaria, pero me voy a tener que acostumbrar, así es una etapa más de mi vida. Muy bien, tu compañero a tu izquierda. Yo lo que espero es salir con 10 de la secundaria y que tenga un buen futuro para tener un buen trabajo y buena vivienda. Pero lo que yo espero es salir con un 10. Voy a extrañar a mis compañeros cuando salga de la secundaria, a los maestros y a los prefectos. Muy bien, a ver, platícanos de este lado. ¿Qué pasó, chavos? Yo, como dijo mi compañero Kevin, a mí me gustaría salir con un 10 al menos, porque siento que tengo esa oportunidad y esa capacidad de sacar esas calificaciones, y quiero salir especializado ya en la informática. Más porque es algo que me ha gustado desde chiquito, como Kevin, que a mí siempre me ponían programas de la computadora, y siempre dije, voy a trabajar de eso. Pues yo espero salir de la secundaria con buenas calificaciones, porque quiero tener un buen futuro y poder mantener a mi familia cuando sea grande, tener buena carrera y no sufrir pobreza, y pues quiero aprender cosas nuevas que se enseñan en la escuela. Muy bien, de este lado. Yo lo que espero es, si se puede más, subir más mi promedio, ser de la escolta, aprender de mi taller, aprender de los maestros nuevos temas, para de grande ser lo que yo quiero y estudiar lo que yo quiero y en buena educación. Muy bien, eso es lo que ustedes esperan de la escuela, pero ¿qué es lo que ustedes le van a dejar a la escuela cuando se vaya? Pues yo le voy a dejar ahorita en mi taller estamos haciendo un proyecto para ayudar a la escuela en recolección de agua de la lluvia, para que, bueno, pues ya no gastemos tanta agua. Y pues voy a dejar, creo que, mucho de mi vida ahí, porque pasé 3 años de mi vida ahí, y pues voy a extrañar a todos, y pues, aunque no me haya llevado bien con muchos. Oye, platícanos un poquito acerca de ese proyecto que van a desarrollar. Nuestro proyecto se llama Recolección de Agua de Lluvia, es agua pluvial. Con PET vamos a pedirle a nuestros compañeros PET de 3 litros y vamos a hacer paneles vamos a unir botellas y vamos a hacer paneles, y eso se va a llevar a un tinaco. Entonces cuando llueva se va a recolectar todo el agua y de ahí nos va a ayudar para regar las áreas verdes, limpiar los salones, el patio, y nos va a ayudar, creo que, mucho. Y pues ahorita estamos en un concurso de parte de nuestro taller para Samsung, y vamos a esperar que si nos quedemos en una del, bueno, que seamos elegidos para el concurso, y así vamos a poder llevar a cabo nuestro proyecto para la escuela. Muy bien, y lo que Samsung está planteando es un aula virtual, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí?
Muy bien. Bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos, no sin antes, como es costumbre, tanto en radio como en televisión, en este espacio que se llama The Gest Media, hay un tiempo para que ustedes envíen saludos, entonces, aquí a mi izquierda, adelante. Yo le quiero mandar un saludo a todos mis familiares, a mis tías, a mi mamá, a mi abuelita y a mis amigos, y también un saludo a la escuela, al director y a todos los prefectos, a mis compañeros, que a lo mejor ni nos pueden ver. Muy bien, ¿tu compañero? Yo le mando saludos a mis compañeros, a mis familiares, y al director y a toda la escuela. Muy bien, y de este lado, por favor, ahora sí que hasta la extrema derecha, por favor. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi abuelito, a mi abuelita, a mi hermano, a todos mis tíos y mis tías que me ven, a mi mejor amiga y a mis demás amigos que se separaron de mí, también a mis mascotas y mis tíos que están en otra parte. Bueno, yo quiero saludar a mis amigos Mario, Oscar, a Gijón, a mis compañeras, a mis maestros, a los prefectos y también a mis padres y mi mamá, mi papá y mi mamá y mi abuelo. Muy bien, adelante. Yo quiero mandar un saludo a todos mis familiares, a mis amigos, a la escuela, a todos los que me han apoyado durante todo esto, a mis tíos que están del otro lado, así que nunca los veo. Muy bien, también queremos enviarle un saludo y un agradecimiento al director Luis Granado Rico, por las facilidades que les brindó para que esta tarde puedan estar aquí en The Gest TV. Nos vamos a mis compañeros de The Gest Media, quien hace posible esta producción. Muchísimas gracias. Soy Ricardo Martínez y quiero darle un agradecimiento también muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto de radio como de televisión. Nos vamos, que tengan una excelente tarde. Continúen en The Gest TV. Recuerda que The Gest TV te ve aprendiendo. Muy buena tarde.